Desde el principio, el hombre ha tenido necesidades básicas, como ir al baño, comer y divertirse. Ahora y siempre podemos saber que la diversión es un placer de los dioses. Como en su momento los reyes se divertían con las peleas de gladiadores en coliseos e inmuebles hechos para la ocasión. Ya se acabaron esos tiempos, pero los deseos de ver combates entre gladiadores siguen ahí. De ahí surgen los videojuegos especializados en peleas, como de King of Fighters 98. Estás en sintonía del canal de TV Israel Becerril. No ajusten sus pantallas, no soy Israel. Mi nombre es Santi y te visito desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, y desde el canal de YouTube Game Tropics, tu canal de videojuegos 100% boricua, para traerles la historia de uno de los videojuegos más icónicos en el género de lucha en la historia. Y estamos hablando de King of Fighters 98. Tanto Israel Becerril como yo vamos a estar hablando de un poquito de cómo se formó esta gran compañía que fue la creadora de los King of Fighters y de cómo se desarrolló la historia de los King of Fighters. Todo eso y más ahora aquí en el canal de TV Israel Becerril. Para contar la historia de King of Fighters tengo que trasladarlos atrás en el tiempo, a finales de la década de los 70. Sí, hace 42 años atrás, con una pequeña compañía que, a diferencia de Nintendo y Sega, esta sí se fundó como una compañía de videojuegos en Osaka, Japón, llamada SNK. Las letras son un acrónimo de Shin Nihon Kikaku. En español significa Proyecto Japonés Nuevo. Su fundador fue Eikichi Kawasaki, y su logo aparecía en sus videojuegos de máquinas recreativas. Su primer videojuego fue Ozma Wars en 1979, y era un videojuego muy simple, parecido al mítico Space Invaders de Namco. Durante los años 80, SNK produciría más de 40 títulos para las máquinas arcade y la consola de Nintendo NES. Entre ellos estuvo el PAO, Prisoners of War. Y su videojuego más conocido fue los Ikari Warriors, un videojuego de disparos de vista superior inspirado en las películas de Rambo y Comando. Este tuvo dos secuelas, Ikari Warriors 2, Victory Roads, y su tercera parte fue Ikari Warriors The Rescue. Todos esos videojuegos que les mencioné son muy buenos. Pero no fue como hasta el 1990 cuando la compañía SNK se dio a conocer como una de las compañías más importantes de la industria del videojuego en los años 90. Y eso sucedió de esta manera. En 1990, la industria de los videojuegos era dominada por los arcades, Sega y Nintendo. SNK sabía que para ganar mayor prominencia tenía que competir en estos mercados. Para este tiempo, los dueños de centros de arcades programaban las máquinas con juegos nuevos para ahorrarse los costos de comprar todo un gabinete nuevo. Así que a SNK se le ocurrió una idea. Ellos crearían sus propios arcades llamados Neo Geo MVS, que significan Multi Video System, y consistían de gabinetes con una placa a las que se le podían insertar varios cartuchos de videojuegos. Así que el dueño de la máquina no tendría que comprar un gabinete nuevo cada vez que un videojuego salía, solo los cartuchos, lo que significaba un ahorro bastante significativo para los dueños de las máquinas arcades.
Para aquellos tiempos, las consolas domésticas trataban de traer la experiencia de las máquinas arcades a la casa, pero debido a que los equipos eran más débiles y más económicos, las versiones de los juegos no siempre quedaban iguales. Lo que llevó a SNK a su segunda idea innovadora. La idea fue crear una videoconsola doméstica que no fuera solo capaz de portear los juegos de las máquinas arcade, sino que la videoconsola era la máquina arcade. La Neo Geo AES, que significa Advanced Entertainment System, se trataba de la misma placa que usarían los juegos de SNK MVS para que el juego fuera exactamente el mismo en la arcade que en la casa, aunque esto vino con un coste económico muy alto para el videojugador promedio. Óigame, estamos hablando de que esta videoconsola costaba $650 estadounidenses y cada cartucho que contenía un juego costaba cerca de $200. Esto era un servicio premium que solamente unos cuantos privilegiados tuvimos la oportunidad de verlo. Y solo un selecto grupo tenía el capital financiero para poder poseer una de estas videoconsolas con varios juegos. Imagínense, nosotros en aquella época le decíamos que este era el Cadillac de los videojuegos. Ahora, el Neo Geo tuvo un tiempo difícil. Era una videoconsola cara que nadie conocía. No tenía una mascota como Super Mario con Nintendo o como Sonic con Sega. Hasta la TurboGrafx, que no era tan conocida en América, tenía a Bongs como mascota. Así que SNK usó otra estrategia para ganar notoriedad. Esta vez, en vez de identificarse con una mascota, ellos se identificarían con todo un género de videojuegos que estaba en su apogeo, y eran los juegos de lucha. Para 1990, las consolas domésticas estaban quitándole mercado a los arcades, pero hubo un videojuego que le dio un segundo aire a los arcades. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Street Fighter 2, un juego que batió récords de ventas en arcades y la gente hacía colas bastante largas para poderlo jugar. Luego del mega éxito de Street Fighter 2, muchas otras compañías quisieron un pedazo de ese pastel y de ahí surgieron juegos como el Mortal Kombat, Fighter History y Marshall Champions de Konami, y muchos otros juegos. Y SNK aprovecharía esa ola y sería la compañía que más éxitos lanzaría en el recién resurgido género de los juegos de lucha. Uno de los primeros éxitos fue Fatal Fury, que curiosamente tenía el subtítulo King of Fighters. Otros títulos muy populares en la Neo Geo fueron el Art of Fighting, World Heroes y Samurai Showdown. Y SNK seguía produciendo más y más videojuegos de lucha de alta calidad, mientras que la fórmula de Street Fighter 2 se mantenía igual y hasta se ponía vieja a medida que pasaban los años. Hasta que, ¡boom!, nació el King of Fighters. King of Fighters era una propuesta nueva y fresca en el género de los juegos de lucha. En vez de la tradicional fórmula de uno contra uno, esta vez sería de 3 contra 3. Tendría personajes nuevos, además de personajes de videojuegos de SNK del pasado, y cada equipo de 3 personajes representaba un país. King of Fighters se volvió el buque insignia, la franquicia de los videojuegos más importante y la que representaría a SNK en todos los siguientes años hasta el día de hoy.
King of Fighters se siguió produciendo anualmente por los próximos 10 años. Y luego del 2003 seguirían saliendo más juegos de King of Fighters para las consolas de PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y GameCube. Hasta su último videojuego, King of Fighters 14. Como ven, King of Fighters ha sido una saga de videojuegos de mucha trayectoria, aún hasta el día de hoy, como les he venido contando. Así que ya ustedes ven la importancia que tienen estos videojuegos en la industria. Pero hoy, Israel viene a hablarles un poquito acerca de qué se trata este videojuego que ustedes ven aquí a mis espaldas, el King of Fighters 98. Así que, Israel, háblales un poquito acerca de esta historia. Gracias por la entrada, Santi. Y sí, yo les voy a contar la historia dramática de King of Fighters 98. Quédense y escúchenla. ¡Fuken! King of Fighters 98 es el primer juego de la saga que no cuenta con una historia oficial, o mejor dicho, no cuenta con ningún tipo de trama dentro del juego. Únicamente muestra escenas de corte bastante breves, con el fin de que el espectador pueda deducir una posible historia. Te preguntarás por qué pasó esto, y la razón fue porque SNK decidió dejar de lado una historia debido a que la versión 97 fue un mega éxito, y consideró que era mejor sacar una continuación para darles gusto a los seguidores, pero sin golpear el éxito de la anterior historia. Solo se puede deducir que sería una historia con nuevos y viejos personajes de la saga, que pelearían en 5 escenarios hasta finalmente enfrentar a Rugal en el laboratorio en el mar, que al final sería derrotado y explotaría el laboratorio y tal vez muriendo, no se sabe. Israel, te doy las gracias por haberme permitido colaborar con tu canal en esta interesantísima historia. De verdad que ha sido un placer para mí dirigirme a tu audiencia, a tus suscriptores, y que sepan un poquito acerca de la historia de este videojuego. Sabes que te aprecio, que te quiero un montón, y gracias por esta oportunidad. Cuídate mucho, amigo. Universum.